Suficientemente discutido, Presidenta. Gracias. Informo que para claridad de la Asamblea y la petición de la senadora Paredes hace un momento, las adecuaciones realizadas por las comisiones que fueron anunciadas al inicio del debate y respecto de las cuales la Asamblea manifestó su aceptación para que la deliberación del mismo se desahogara tomando en consideración los ajustes aplicados, consistieron en ajustes ortográficos de mayúsculas, minúsculas y puntuación, así como para precisar la correcta aplicación del artículo 5 transitorio del proyecto en relación con el nombramiento de los vocales previstos en el proyecto, para lo cual se realizó una adecuación al artículo 7, que no altera el fondo de los tomados por las dictaminadoras. Como lo anterior, quedó superada la contradicción que se mencionó al inicio del debate. Y en este sentido, pasamos a recibir el registro de reservas de artículos o para presentar acciones. Informo a esta Asamblea que hasta el momento tenemos registradas reservas del senador Mario Zamora Gasteiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que modifica el segundo párrafo del artículo 4 de la ley. El senador Juan Antonio Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presenta reservas de modificación al segundo párrafo del artículo 4, a las fracciones segunda y tercera, a la adición de dos nuevas fracciones recorriendo el orden de las actuales y la reforma al último párrafo del artículo 6 y reforma el artículo 12 de la ley. El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenta modificaciones a los artículos 4, 11 y 13 de la ley. La senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presenta reserva de eliminación del artículo 8 transitorio de la ley. Y el senador José Nardo Céspedes, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta una propuesta de modificación del artículo 8 transitorio de la ley. ¿Hay alguna senadora o senador que desee reservar algún otro artículo? En virtud de que no hay más reservas y con fundamento en el artículo 200 del reglamento del Senado, se procederá a recoger la votación del dictamen en un solo acto, en lo general y de los artículos no reservados. Háganse los avisos a que se requiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Háganse el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación final del proyecto de decreto en lo general y de los artículos.
Pregunto a la Asamblea si falta alguna senadora o senador por emitir su voto. El tablero sigue abierto. Señora Presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico, de un total de 110 senadores y senadoras, 81 a favor, 1 en contra y 28 abstenciones. Es cuanto, Presidenta. Mario Zamora Lacén, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario.